Estamos acostumbrados a nuestras mascotas, a jugar con ellas, quererlas, amarlas y a sentirlas como si nunca fuesen a faltar. Incluso es nuestro recuerdo más triste de la infancia cuando una de ellas nos hace falta. En mi caso, cuando un autobús le pasó por encima a mi cachorro niño. Pero hay gente que cuenta con mucha mejor suerte que nosotros y tienen a sus mascotas por muchos, muchos años. Y este es el caso de hoy. Les presentaré al perro más viejo del mundo. Esta es Maggie, una perra kelpie australiana, quien pasaba sus días entre más animales con su propietario, o más que propietario, compañero de vida, Brian McLaren, con quien pasó la nada normal suma de 30 años en Woolsthorpe, Australia. Brian le reportaba a los diarios en sus entrevistas que Maggie, en sus épocas de juventud, era espectacular con los niños, ya que por ejemplo esperaba siempre a los hijos de la familia McLaren todos los días a que regresaran de la escuela. Los niños deberían llegar más o menos a eso de las 4 y 10 de la tarde, pero si no llegaban se quedaba allí ladrando y en espera siempre vigilante hasta que apareciera ese bendito autobús. Sin embargo, como todas las historias de la vida, esta también tiene su parte triste, ya que en el año pasado, en 2016, Maggie falleció. Ya se encontraba sorda, pero sin problemas para movilizarse demasiado. Sin embargo, su avanzada edad cobró factura. Para su propietario, el mayor alivio fue que se fue en sus propios términos y no tuvo que aplicarle la eutanasia, ya que eso le hubiese destrozado el corazón. Además, debido a que él extravió los documentos de compra de Maggie, el récord Guinness tampoco pudo darle el certificado del perro más viejo del mundo, título que aún posee Blue, un perro pastor australiano también, quien vivió 29 años y 5 meses. Ahora, bien sabemos que todos no vamos a contar con la suerte de tener a nuestras mascotas durante los 30 años que vivió Maggie o los 29 años que vivió Blue. Sin embargo, aprovecha cada día para disfrutar lo mejor de tu mascota, sácala a pasear, dale una vida digna, que es lo que se merecen, y para que cuando tengan la hora de irse, al menos lo único que tengas en tu cabeza sean buenos recuerdos y el amor incondicional que ellas nos pueden dar. Si te ha gustado el video, recuerda suscribirte para ser parte de Nota Animal, la comunidad hispanohablante más grande de amantes de mascotas y los animales y de todo lo que camine, salte, repte o grite en este maravilloso planeta Tierra. Recuerda darle un gran like si te ha gustado y compartirlo con todas aquellas personas que creas a quienes le pueda interesar. Recuerden, amigos, soy Rick, su médico veterinario de internet. Y como siempre les digo, sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos pronto.